Plano Deportivo, 17 de junio de 2018, 12 y 29. Excelente actuación tuvo la representante de San Luis Potosí, Mariana Gómez Retes, en el cierre de la gimnasia rítmica de la Olimpiada Nacional, con vistosas y muy técnicas rutinas en las finales con aro y clavas categoría 11 a 12 años clase 3A, pero su puntuación no le alcanzó para estar entre las medallistas. A las finales se clasificaron las 8 mejores gimnastas de cada modalidad, cuerda, aro, pelota y clavas, comandadas por las representantes de Tamaulipas, Aguascalientes y Yucatán, que tuvieron a 2 competidoras en cada prueba. La potosina Mariana Gómez abrió su participación con el aro, realizando una rutina con mucha dificultad. Con gran carisma se desplazaba por todo el área del tapete al ritmo de la música, moviendo con gran destreza el aro, haciendo movimientos cadenciosos, levantando con buena altura el implemento y pasándoselo entre el cuerpo con agilidad. Al término de su rutina, los jueces la calificaron con una puntuación de 8.250 puntos, que no reflejaba lo que había realizado. En esta modalidad, el oro fue para Norma Cobos de Tamaulipas, con 12.750, la plata para Julia Gutiérrez de Yucatán, con 11.950, y el bronce para Dariana Gobea de Tamaulipas, con 11.750. Su segunda final fue en clavas, el implemento que más domina la chaparrita Mariana, que ya más tranquila, después de su primera final, salió decidida a dar una de sus mejores actuaciones cumpliendo con los ejercicios obligatorios y de grado de dificultad que exige esta disciplina en su categoría. Fue su mejor actuación, realizada con gran soltura y dinamismo, lo que no vieron las jueces y la calificaron muy por debajo de su actuación, con un 8.650 puntos. En esta final el primer lugar fue para Norma Cobos de Tamaulipas, con 13.100, segundo y tercero para Aguascalientes, con Valeria Gómez, 11.550, y Sofía Colorado, 11.300. Al concluir su participación, Mariana Gómez, que practica la gimnasia rítmica desde los 5 años, habló de su actuación en la Olimpiada Nacional. «Me voy contenta por lo realizado, siento que hice muy bien las cosas, aunque estaba nerviosa, pero logré reponerme ante esto y di lo mejor de mí». En las finales tuve una buena actuación, creo que en clavas me calificaron muy abajo, esto me motiva a seguir trabajando duro, para mis siguientes competencias, concluyó.